Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Muy buenas noches, bienvenidos al Encuentro con la Información. Nosotros somos el equipo de Panorama Informativo, estamos en la pantalla de Canal 5, su canal local, y a partir de este momento le vamos a contar lo que está pasando en nuestra localidad, en la provincia de Misiones y en el país. Y comenzamos con información que está despertando una suerte de ansiedad en toda la localidad, porque ya hay numerosos comentarios en las redes sociales, en los distintos grupos de la plataforma WhatsApp. Bueno, hoy llegaron aproximadamente a las 4 de la tarde las personas que se encontraban en Río Negro y que tienen su domicilio en la localidad de Monte Carlo, precisamente en el barrio Malvinas. A las 4 de la tarde llegaron a nuestra localidad. Es un ómnibus proveniente de Río Negro, provincia donde contrataron de manera particular las personas que regresaron a la provincia de Misiones, que son un total de 30. Varios quedaron en Garuapé, 3 se dirigieron hasta la localidad de Puerto Piraí y 10 tenían que llegar a Monte Carlo, de los cuales solo regresaron 9 porque uno tuvo que permanecer en la localidad de Garupá, donde estuvieron desde el domingo hasta hoy al mediodía sometidos al protocolo de sanidad, que significa el análisis para detectar si tienen o no coronavirus. Todos dieron resultado negativo. No tienen el virus según el análisis que le practicó Salud Pública de la provincia de Misiones en Garupá. Estuvieron en cuarentena también, retirados en un complejo perteneciente a Crucero del Norte. Estas son las imágenes que corresponde a los ciudadanos provenientes de Río Negro que ya habían sido analizados en esa provincia antes de salir con destino a Misiones. En total son 9 los ciudadanos de la localidad de Monte Carlo que hoy ingresaron y se dirigieron hasta sus domicilios en barrio Malvinas. Estaban con su barbijo. ¿Y el problema cuál fue? No pudieron ingresar inmediatamente. Desde el Ejecutivo Municipal comenzaron a realizar llamados a Salud Pública solicitando se garantice el resultado y brinden toda la información pertinente para finalmente permitirles el ingreso. Y no tiene que ver con una suerte de discriminación, sino con una suerte de cuidado de la salud de la población. Salud Pública emite todas las actas, todos los resultados, y una vez que esto se comprobó, se hicieron presentes la directora del hospital, Alejandra Lamy, la directora del área programática, Andrea Rormoser, también estuvieron los efectivos de la policía, el comisario Celestino Medina, y una vez que se garantizó que cada uno de los ciudadanos que iban a ingresar a la localidad de Monte Carlo fueron sometidos al hisopado correspondiente y dieron como resultado negativo, se les permitió ingresar. ¿De qué manera ingresaron? Esto demoró por lo menos 2 horas. Fueron trasladados en una combi de la policía de nuestra localidad a sus respectivos domicilios, donde en estos momentos comenzaron a cumplir el proceso de cuarentena. Hoy comienzan desde cero la cuarentena en sus domicilios. De ese total de 9 personas, 4 son oriundos de Paraguay. Están radicados en el país. Se hicieron las gestiones a través del Ministerio del Interior para que Prefectura pueda comunicarse con las autoridades del vecino país de Paraguay, de APAIME, para permitirles que estos 4 ciudadanos de nacionalidad paraguaya puedan cruzar a su país. Cuestión que se estaría resolviendo en breve o a primera hora de la mañana. Son 4, de ese total de 9, 1 quedó en Garupá. ¿Cómo van a realizar la cuarentena? Es la pregunta que todos nos hacemos. Bueno, cada uno tendrá que regresar y quedarse en cuarentena sin salir de su casa junto a su grupo familiar, con quienes conviva en su casa.
¿Cómo se va a controlar? Es la pregunta de todos. ¿Quién los controla? Y es ahí donde abrimos una puerta para debatir. ¿Es el Estado, la policía, los propios vecinos o la responsabilidad de cada uno de los que ingresaron a la localidad que se les permitió ingresar? La responsabilidad que les cabe de permanecer en sus hogares y respetar este proceso que dura 14 días y donde tendrán que informar si presentan algún síntoma. De hecho, tienen un número 0800 para dar información al respecto. Paralelamente, personal de salud pública estará chequeando su estado de salud. Paralelamente. Efectivos de la policía toman dos testigos oculares de la zona, del domicilio de estas personas, que son también los responsables de dar aviso en caso de que no se cumpla fehacientemente la cuarentena. Esta es la información que manejamos y que corresponde al protocolo aplicado en la localidad de Monte Carlo, que se aplica prácticamente en toda la provincia de Misiones. Para hablar hay muchísimo. La situación no es para nada alentadora. Hay mucha información que estamos manejando. Seguramente ustedes ya algo habrán escuchado de cómo se está planificando todo el sistema de salud para dar contención a los ciudadanos de Monte Carlo en caso de que tengamos algún infectado con coronavirus en el futuro. Les voy a dar un dato que es alarmante, pero así se está manejando la situación desde Salud Pública de Nación y desde Salud Pública de la provincia de Misiones. Se estima que Monte Carlo va a tener un promedio de 4.000 infectados. Según cálculos del Ministerio de Salud Pública de la provincia, en función a la cantidad de habitantes que tenemos en la capital nacional de la Orquídea, 4.000 infectados. Es una proyección. Todavía no tenemos infectados. ¿De qué depende? Por supuesto, de todos nosotros, de la responsabilidad de cada uno. ¿Qué se está haciendo al respecto en función de estos números que maneja Salud Pública, que maneja el Ejecutivo Municipal? Se están acondicionando el ex hospital, el actual hospital que está en pleno funcionamiento, y también se están preparando las dos clínicas privadas. Habría un total aproximado de 300 y poco más de camas. Claro, la pregunta que se hacen todos, ¿es suficiente? ¿No es suficiente? También se está preparando el Polideportivo Municipal, acondicionando. ¿Es una medida exagerada? Probablemente sí, porque hoy no tenemos ningún caso. Pero desde el Ejecutivo Municipal y desde Salud Pública ya están tomando las precauciones correspondientes, porque esto es lo que se espera. Ojalá que no suceda. ¿De qué depende? Insisto, de cada uno de nosotros. ¿Hay camas suficientes? Sí. ¿Cómo se va a organizar? Porque hay gente que va a necesitar asistencia de respiradores. ¿Se pueden comprar respiradores? Podemos comprar 50 respiradores. No es un número inalcanzable en términos económicos. Lo que no tenemos es la capacidad de recursos humanos, porque un respirador no funciona solo. Se necesita de todo un equipo terapéutico, de por lo menos 3 profesionales que estén operando. Uno no compra solamente el respirador y lo pone en funcionamiento con el paciente. Necesita de recursos humanos, que hoy no tenemos. No tiene nadie. Ese es el otro problema. ¿Qué hace la provincia? Ha establecido un plan de trabajo para establecer las prioridades de acuerdo al nivel de complejidad de cada hospital, de cada localidad. Es ahí donde tendrá que funcionar de manera fehaciente la red de traslados, porque acá van a ser internados. Pero cuando necesiten asistencia mecánica respiratoria, por ejemplo, tendrán que ser derivados. Así que se está trabajando en el sentido de poder atender a una situación compleja que puede llegar a suceder. Monte Carlo está haciendo lo mismo, pero insisto, depende de cada uno de nosotros. Hay muchísimo para hablar, mucho. De aquí tenemos que abrir la puerta de la situación económica, indudablemente. Nos metemos en ese tramo y es interminable, porque están aquellas personas monotributistas, aquellos que son comerciantes que hoy no pueden abrir sus negocios y prácticamente ya no se pueden sostener. Podemos hablar mucho en materia de economía. Ahora, ¿cuál puerta vamos a abrir? ¿La de salud o la de economía? Para los dos hay mucho para hablar.
pero hay que ubicarse qué vamos a hacer al respecto. Situación compleja. Seguramente en el transcurso de la semana vamos a contar con autoridades del gobierno municipal para saber qué está pasando, cómo se está trabajando. Sé que esto es alarmante y tiene que funcionar así, de esta forma. Y es importante que estas personas que han ingresado hoy a nuestra localidad respeten la cuarentena. No como personas extrañas ni raras, simplemente por la precaución que corresponde y porque son personas que han regresado de una provincia que tiene muchos contagiados con coronavirus. Simplemente eso, no se tiene que discriminar, que es el otro tema. La discriminación, el maltrato, de nada sirve comportarse de esa forma. Hay que cuidarse. No me puedo extender más, aunque tenemos mucha información, porque el contenido de hoy es bastante importante, así que le pedimos que se queden junto a nosotros. Y vamos a escuchar el audio de la esposa de uno de los vecinos que regresó hoy a nuestra localidad proveniente de Río Negro, pero también hace unos días que está en Garupá. Nos enviaba un audio contándonos la situación que estaba viviendo, por supuesto, porque ya hace varios meses que su esposo y su hijo se trasladaron a Río Negro para trabajar. ¿Podemos compartir el audio, director? Sí, don, mi marido y mi hijo dieron negativo, totalmente negativo. Ellos estaban en Neuquén, en un campo allá, aislado hace un mes, ya que quedaron sin trabajo. Ellos salieron acá el 23, el 24 de enero. Ellos se fueron y empezaron a cosechar pera. Después tenían que empezar a cosechar la manzana. A la semana que empezaron a cosechar la manzana, vino el tema del virus y ahí ellos se quedaron en un campo aislado un mes y después se comunicaron con la UATRE eso para venir y durante 20 días los doctores se los revisaron allá y la UATRE estaba con ellos, la UATRE de Roca allá de Neuquén, de Río Negro estaba con ellos, ahí en Río Negro ellos estaban y la en Roca, el Roca se llamaba el lugar donde ellos estaban, ahí que fueron para cosechar, ellos fueron a cosechar pera y manzana. Ellos de acá de Monte Carlo salieron el 24 de enero. Bueno, esto nos comentaba en el transcurso de la tarde la esposa de uno de los vecinos que ya se encuentra en su casa en estos momentos comenzando a cumplir la cuarentena. Por supuesto hay desesperación. Una señora que reclamaba urgente la presencia de autoridades para darle ingreso a sus familiares, a su esposo y a su hijo. Pero claro, muchas veces las personas en esa desesperación no entienden que hay un protocolo, que las autoridades necesitaban contar con información fehaciente para darle ingreso, no porque no se le quiera permitir el ingreso, sino porque necesitan resguardar la salud de toda una población. Son decisiones incómodas, tuvieron que esperar por lo menos 3 horas en la ruta hasta que finalmente fueron trasladados por la policía. La policía también, que tienen que realizar un trabajo delicado, difícil, están extremadamente expuestos, porque la verdad es que uno siempre tiene temor hacia una persona que viene de un lugar donde hay infectados. Es automático. Así que la policía también ha trabajado bien a pesar de que había una suerte de ansiedad, de nervios por parte de los vecinos. Insisto, a partir de ahora hay que cuidarse y mucho. Respetar la cuarentena. Los vecinos tienen también que comportarse en ese sentido y saber la responsabilidad que les cabe. A todo este grupo familiar del barrio Malvinas, que tendrán que cumplir este tiempo encerrados, simplemente para garantizar que están bien de salud, que es lo que todos nosotros queremos. Títulos del día, enseguida continuamos con el desarrollo de la información.